Autoridades diplomáticas de México y Estados Unidos colocaron la primera piedra de la nueva sede de la embajada estadounidense en nuestro país, la cual tendrá 3.4 hectáreas de superficie. Los Estados Unidos han tenido una embajada en la Ciudad de México desde el año 1898, un testimonio de la importancia de la fuerte relación entre nuestras dos naciones. Desde el año 1964, nuestra misión ha estado en nuestro actual edificio de Paseo de la Reforma. La nueva embajada de los Estados Unidos será segura, moderna y ambientalmente sustentable para la diplomacia. Como pueden ver en la arquitectura que nos rodea, su diseño es un balance entre tradición y modernidad. Ubicada en la zona de Nuevo Polanco, en la Ciudad de México, este complejo diplomático que combinará diseño, sostenibilidad y arte está previsto terminar su construcción en 2022. Esta nueva sede da inicio a otro capítulo de nuestra relación. Estoy seguro que será para beneficio de todos, para brindar una mejor atención a sus ciudadanos y a los solicitantes de servicios que tienen necesidad de viajar a Estados Unidos. Será la sede diplomática del gobierno norteamericano más grande del planeta que tengan los Estados Unidos de Norteamérica. Auguro que esta nueva sede de la Embajada de Estados Unidos tendrá un papel fundamental en continuar estrechando las relaciones de amistad entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América. Enhorabuena, y en nombre del gobierno y del pueblo de nuestro país, como solemos decir a nuestros amigos, nuestra casa también es su casa. Con información de Pamela Cruz y Guadalupe Vallejo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.